Señora Evelyn, muy buenas tardes. Comentarle y preguntarle cómo ha sido el proceso, desde cuándo usted está trabajando en la apicultura, cómo ha sido, digamos, llegar hasta esta sala de proceso que usted ya tiene acá. Bueno, nosotros llevamos 11 años trabajando en este rubro. Más o menos en el 2019 empezaron a llegar los proyectos, así que gracias a la municipalidad, a don Gastón y a todos los que trabajan en ese lugar de la UDEL, hemos podido conseguir todo esto que ustedes ven aquí en este lugar de la sala de proceso. Usted tiene una centrífuga, ¿cierto? ¿Cómo llega acá al proceso de la abejita desde el campo acá a su sala? Bueno, llegamos con la alza, ¿cierto? Que se van dejando en este lugar y de ahí se va a la batea. A la batea. Sí, a sacar el opérculo de los marcos y luego se va a la A la centrífuga centrífuga. y de la centrífuga se va al descantador. Se echa acá y empieza a bajar, entonces toda la cera va quedando arriba en este colador. Y después de eso nosotros ya no tocamos la miel, la dejamos reposar más o menos una semana para que suba todo, después el resto de cera que es como una espuma. Y luego empezamos el proceso del envasado. Después todo el proceso para ir envasando en los potes que uno conoce habitualmente cuando uno le venden, ¿cierto? Sí. Ahí se va envasando y se va dejando en el mesón y empieza ahí al tema del ¿cuánto se llama? De pesarla para ver si es que está con su peso, que tiene que ir 0-0 con su kilo. Con el kilo exacto, ¿cierto? Aquí no hay maula, tiene que ir con todo el ni más ni menos. Sí, va todo exacto. Y cuéntenos un poquitito, ¿qué tipo de miel ustedes tienen acá en el sector? ¿En qué sectores tiene usted su abejita? ¿Qué Bueno, no, floración tiene? floración, empezamos con la floración del rap, luego viene la flor azul y de ahí nos vamos ya a la que es la cordillera. Así que miel nativa. De ahí. No, las otras ya son multiflorales, ¿cierto? De las florcitas Y que ahora esa blanquita que usted ve arriba, ¿de qué floración es? Esa es de nativa. Esa de miel nativa. Sí, se supone que esa trae el ulmo, el avellano, el arrayán. Todo eso es lo que hemos visto alrededor de nuestro apiario. La verdad es que tenemos hartos clientes y la miel se nos hace poca, porque ellos llegan y traen a más gente y la verdad es que se acaba súper rápido. Este ha sido un gran beneficio, digamos, todo el trabajo que se ha realizado a través del municipio, de nuestro alcalde, de los equipos técnicos. Se ha notado, digamos, el cambio que usted ha tenido desde cómo empezó a cómo está hoy día. ¿Ha notado ese cambio en el bienestar familiar, digamos, en la cantidad de ventas que usted tiene al año? Sí, la verdad es que ha sido de gran ayuda porque como le decía yo antes, si no hubiese sido por la ayuda que nos presta el alcalde, ¿cierto? El municipio, no hubiésemos tenido esta sala de proceso que es un container y todo lo que aquí se ve como maquinaria, todo se ha concebido con proyectos. Comentar que la dirección y la ubicación de este emprendimiento de la señora Evelyn Aguilera, donde puede encontrar las mejores mieles de la comuna de Los Sauces y alrededores, va a ser a través del código QR que va a aparecer en la pantalla. Usted puede con su celular sacarle una foto y ahí le va a dar la dirección exacta cómo llegar hasta aquí, hasta el sector Quindo Grande donde la señora. ¿Así es? Así es, con el código QR. Venimos aquí a ver una sala de cosecha de un usuario que lleva más de 30 años trabajando conmigo acá. Aquí se está viendo resultados cuando realmente hay compromiso con los técnicos. La calidad de miel que está sacando ella, sin impureza, sin nada, miel de calidad. Esta es un miel de la famosa vigorera. Y acá abajo tenemos la miel del rap. Una miel blanca como manteca. Hay mucha gente que le gusta y gente que no le gusta.